Televisión en movimiento. Y ¡tarán! Muy buenas noches, amable auditorio. Bienvenidos una vez más a este subprograma de MBM Deportes. Hoy, el lunes de Guerreros. Muchísimas gracias, público querido, por iniciar una semana más con nosotros. Recuerden, yo soy Nayeli Ortiz y me encuentro con mi compañero Gustavo Gutiérrez y Pablo Vázquez. Bienvenidos, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias, Nayeli. Es un placer. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches. Nayeli, igualmente. Bueno, pues, más que listos para darles toda la información y hoy más que contento, ya que hoy es lunes de Guerreros de Oaxaca, Rey de los Deportes, Béisbol. Tenemos la sección de 3 y 2, cuenta máxima con Pablo, y así es que estamos totalmente listos. Y ¿qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal, Nayeli? Un gusto estar con ustedes aquí en el programa de MBM Deportes y obviamente a todos los que están en casita, viéndonos por el canal 152 de Cable Más, un saludo y listos ya para platicar de todo lo que sucedió este fin de semana en cuanto a los playoffs de la Liga Mexicana y también, bueno, vamos a tener un pequeño resumen de todo lo que ha sucedido en el fútbol. Así es, chicos, pero ¿qué les parece si invitamos a todo nuestro público a que nos contacte, que nos llame? El teléfono del estudio es el 205-6300. Está completamente a su disposición. De igual forma, también nos encuentran en el Facebook, donde aparecemos como MBM Deportes. Estamos en espera de sus comentarios. Muchísimas gracias por todos sus likes. También usted puede contactar a Gustavo en el Twitter. Aparece como Gustavo MBM. El mío es Nayeli MBM. Pablo aparece como Pablo MBM bajo. Y también en su Facebook también lo pueden encontrar como Pablo Vázquez, y nuestra página de internet es www.mbmtelevisión.com, donde usted puede seguir toda la programación del canal 152 como le plazca, señoras y señores. Y la repetición, Pablo. Claro que sí, a las 11:30 de la noche en este día, y si no, tempranito, a las 7 de la mañana para que nos vea. Bueno, ya el martes sería todavía lunes de Guerreros a las 7 de la mañana. Así es, sin ningún pretexto, Gustavo. No hay ninguno, así es que no deje de ver ese gran programa de MBM Deportes de lunes a viernes en punto, en vivo, de las 7 de la noche, así que en estos momentos no se lo pierda. Pero ¿qué te parece, Naye, si nos vamos rápidamente con nuestra información deportiva? Por supuesto, Gustavo, pues me da muchísimo gusto darle esta información. Pues Alebrijes empata ante Necaxa. Vamos a ver cómo les fue. Los superlíderes del ascenso MX recibieron el pasado sábado a los Rayos del Necaxa en el Estadio Benito Juárez de esta capital oaxaqueña. Los alebrijes llegaban a este partido con etiqueta de invicto en todas las competiciones. El partido fue una dura prueba para los dirigidos por Ricardo Rayas, pues los hidrocálidos llegaban como segundos de la tabla detrás de los locales. El partido comenzó vibrante, con un Necaxa que no vino a tirarse para atrás. El equipo visitante se puso al frente en el marcador mediante un balón largo que Yair Barraza controló, y tras la salida de Lucero Álvarez, Barraza bombeó el balón y Álvarez nada pudo hacer para evitar la caída de su marco. A partir del gol visitante, Alebrijes se fue al frente, buscando el tanto de la igualada, mismo que consiguió por medio de Vinicio Angulo, quien recibió un balón en el área chica y fusiló al portero Roberto Salcedo. El equipo oaxaqueño buscó hacerse el balón, sin embargo, Necaxa trataba el partido en media cancha y con oficio no dejaba jugar a los alebrijes. Y así terminó el partido con empate a un gol. Para el segundo tiempo, los equipos saltaron a la cancha con los mismos 11 que iniciaron. La tónica del partido fue la misma que la del final del primer tiempo, y en el minuto 62, Rayas movió sus piezas. Salió Diego, el arquitecto Martínez, y entró Jesús, el Churpias Moreno, lo que hizo que los aficionados se ilusionaran con una victoria, pues Moreno venía de anotar 3 goles en el último partido de la Copa MX. Sin embargo, ninguno de los cambios surtió el efecto deseado por los estrategas. Para el minuto 78, Ricardo Rayas retiró del partido Santiago San Román para así ingresar a Renato San Román, para tratar de tener más dinamismo en la media cancha. Por su parte, Miguel de Jesús Fuentes, entrenador de Necaxa, también realizó movimientos. Yair Barraza dejó su lugar para que ingresara Jesús Isijara en la delantera, y Víctor Lojero saltó al terreno de juego sustituyendo a Rodrigo Prieto. Por su parte, Alebrijes, en busca de la victoria en los últimos minutos, retiró del campo al Venado Medina para darle minutos a Edgar "El Quesos" González. Al final, Necaxa tuvo una llegada importante que les pudo dar el gol de la victoria, pero Lucero Álvarez estuvo atento para rechazar y conservar el empate. Con la división de puntos, Alebrijes conserva el invicto y el liderato general de la Liga de Ascenso MX.
El equipo oaxaqueño tendrá su próximo compromiso en casa el martes frente a Jaguares de Chiapas en el partido de vuelta de la llave 2 de la Copa Corona MX. Informó para MVM Deportes Alfredo Canseco. Pues bueno, ya escuchamos que Alebrijes está, pues bueno, liderando en este torneo de Ascenso MX y pues bueno, sigue con el invicto, afortunadamente en casa, él liderando la tabla general y pues bueno, no fue fácil estar en este encuentro contra Necaxa, Pablo. Así es, Nayeli, y bueno, es que estos Alebrijes, la cuestión es que ahora no han podido ganar en casa. Y eso, de alguna manera, la afición siempre sí, le claro. toca y, bueno, también ellos meten presión. Pero lo importante es que se siga como primero en el Ascenso MX y se siga haciendo bien el trabajo. El Necaxa tampoco era un flan, como le dicen. No, y el Necaxa venía como segundo lugar, así es que también era difícil tratar de sacar los tres puntos. Obviamente, estando en casa siempre se busca la victoria. Pero la cuestión es que los Alebrijes sigan en la primera posición y de esta manera, bueno, siguen... Continúan invicto. Claro, por supuesto. Pues bueno, esto, el empate fue 1-1 contra Necaxa. Como lo decimos, no fue fácil. Sin embargo, siguen el invicto Alebrijes de Oaxaca. Y pues bueno, con gol de Vinicio Angulo, Gustavo. Es correcto, tienes toda la razón. Eso sucedió nada más y nada menos que en ese primer tiempo. Escuchábamos la crónica de este encuentro empatado a un gol, como lo comentas. Así es que hubo la oportunidad de irse al frente, de ganar este encuentro. Y como al final, ya casi la recta final, empezó a mover sus piezas Ricardo Rayas. Pero bueno, esta así fue la historia este fin de semana con el equipo de Alebrijes de Oaxaca. Y continuando con el fútbol, vamos. Resulta ser, y para mí un aplauso para este gran equipo de Chapulineros de Oaxaca, porque resulta ser que gana Chapus a Cruz Azul de Segunda División Premier. Así es que acompáñenos a esta información. Chapulineros de Oaxaca logró su primera victoria en el Apertura 2015 de la Segunda División Premier del fútbol mexicano. El equipo saltarín derrotó el pasado sábado a Cruz Azul Premier en el estadio 10 de diciembre de la ciudad cooperativa de Cruz Azul en el estado de Hidalgo. Chapulinero llegaba a este partido con la finalidad de recuperar los puntos que dejó escapar en la primera jornada de ese torneo, cuando a minutos del final y con un hombre de más les empataron el marcador. Los goles del equipo saltarín fueron obra del refuerzo nigeriano Freddy Ogangang por la vía del penal al minuto 32. Con esta ventaja en el marcador, los dirigidos por el Cape Ayala se fueron al descanso con la mínima ventaja. Para el segundo tiempo, el equipo oaxaqueño saltó al campo de juego con la convicción de anotar nuevamente y tener la tranquilidad para manejar el partido. Y cuando apenas transcurrían 5 minutos de la parte complementaria, Chapulineros logró su cometido y anotó el segundo para cerrar el partido. Juan Rafael Pérez Estrada fue el encargado de anotar. Después del segundo gol, Chapulineros manejó el encuentro hasta el silbatazo final. Con este resultado y por la diferencia de dos goles como visitante, los chapulineros se trajeron 4 puntos para escalar hasta la cima del grupo 3 de la Segunda División Premier. El conjunto oaxaqueño regresará a los entrenamientos el próximo martes por la mañana para preparar su próximo encuentro el domingo 30 de agosto en el estado de Benito Juárez ante Jaguares de Chiapas en la jornada 3. Informó para MVM Deportes Alfredo Canseco. Bueno, pues aquí está la información de los Chapos. Y bien, por nuestros Chapos, claro, venga. Claro. Digo, ¿por qué ganaron? Tremendo juego. Y en casa, precisamente, Cruz Azul. Nada fácil, ¿eh? 2-0 fue el resultado final. Así es que con este gran resultado, en el grupo 3 se van hasta... Sí. Como la espuma, señores y señores. Esperemos y continúen con este paso. Después de que la semana pasada, o la semana antepasada, podemos comentar, se le escapó una victoria por ahí el equipo de Chapos, donde empató precisamente en casa. Y ahora, bueno, sacando la casta, lo hace en casa de Cruz Azul, no Naye. Así es, no, hombre. La verdad es que nosotros estamos muy orgullosos. Como tú comentas, nada fácil que sea en casa, porque normalmente, no siempre pasa, pero normalmente siempre en casa ganan, ¿no? Es correcto. Pero esta vez, híjole, qué pena, Chapulineros saltó fuerte. Como debe de ser. ¿A poco no, Pablo? Así es, y lo importante es que ya también se tuvo, aparte de la victoria, se vio una concentración más fuerte por parte del equipo de Chapulineros, que, como lo comentábamos la semana pasada, en los últimos minutos, prácticamente ya cuando se estaba acabando el partido, terminaron perdiendo, y ahora, de alguna manera, esto le sirve a los muchachos para no aflojar el paso y recordar que hasta que no pite el árbitro no termina el partido. Tienes toda la razón, Pablo. Pues la verdad es que ustedes saben que aquí en el estudio siempre hace muchísimo calor. No. Y para ese calor, chicos, público
querido, lo invito a que usted consuma agua Bugar, porque existen diferentes presentaciones, es que no hay ningún pretexto, dependiendo el tipo de sed que usted tenga. Fíjese, si usted tiene muchísima sed, puede usted comprar, pues, el agua bien embotellada, la botella es de 1.5 litros, 1 litro de 600 mililitros, de 250 mililitros para que usted traiga en el bolsillo, o si de plano usted es una familia muy grande, pues compre el garrafón de 20 litros, aparte que tiene el proceso de ultrapurificación, el mejor que hay en Oaxaca. Por eso es que el agua de Bugar sabe tan sabrosa. La verdad, sabe a lo que debe de saber. Agüita, ¿no? Porque hay unas agüita que tienen un agua, digo, perdón, tienen un sabor medio extraño, pero no, usted consuma Bugar, no se deje engañar. Pero ¿qué le parece si vamos a un corte comercial? Ay, ya me estás antojando. Ya me estás antojando. Bueno, pues, ya nos está comentando ella, ahí está la información de la agüita, disfrute el agua, Bugar. ¡Vámonos a nuestro corte! Y después del corte... continuamos con más de Lunes de Guerreros. ¡Venga!